puedan hablar, contactar, exigir, presionar lo que nos corresponde. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Amigos de netnoticias.mx, mi nombre es Pedro La Paz. En estos momentos estamos en lo que es en la zona centro, aquí en el corredor de la avenida 16 de septiembre, a un costado de El Muref, conocido como El Muref, el Museo de la Revolución, donde pues militantes de Morena, el Comité Directivo Municipal de Morena, está realizando un tipo asamblea para dar a conocer información sobre la reforma energética, la reforma eléctrica. Y pues bueno, pues hay aquí personas que están a favor de esta reforma con algunas cartulinas, además de que también de que se está dando información a la población que va circulando por aquí para conocer los beneficios de esta iniciativa que está todavía en discusión. Por lo cual, pues bueno, busquen que la ciudadanía esté informada sobre esta reforma que se plantea, que se busca que se apruebe en la Cámara de Diputados. De aquí inclusive hay personal del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Ciudad Juárez y tanto en la zona norte, quienes pues explican cómo les podría ayudar a la CFE en mejorar sus instalaciones, en mejorar su servicio y también las condiciones laborales de los mismos empleados de esta empresa. Usted recordará que hace cuestión de días se realizó también un foro en las instalaciones del Auditorio Cívico Benito Juárez, donde se habló también de esta reforma. Inclusive se tuvo la presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, además de otros diputados federales que también se dieron cita en esta frontera. Aquí ahorita solamente son miembros de Morena, del Comité Municipal, quienes están haciendo todo este movimiento aquí en el corredor de la 16 de septiembre. Y yo, representando en Ciudad Juárez a los trabajadores de la CFE. Vamos a escuchar un poco de lo que habla el representante de trabajadores en la Cámara de la CFE. En el Senado, sí van a llegar los beneficios, pero a los de abajo. No como ahorita, que nada más los generadores se fueron por los grandes consumidores. Yo les pongo un ejemplo. ¿Por qué no viene Iberdrola a construir 5 kilómetros de línea de atención para alimentar 5 casas que su recibo será de 500 pesos? Ahí no le invierten. Ahí quién se invierte, las CFE. Como les digo, la CFE es una empresa socialmente responsable. Es por eso que apoyamos esta contrarreforma. Y la contrarreforma eléctrica va, señores. Tenemos que apoyar. Gracias. Se lo pudo usted escuchar. Es el representante del Sindicato de Trabajadores de la CFE aquí en Ciudad Juárez. Este tipo de actividades se estará realizando pues en diferentes días, en diferentes puntos de la ciudad, además de que también son movimientos nacionales con el fin de dar a conocer, le reitero, pues estos beneficios de la reforma energética. En la información que tenemos desde las calles, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de netnoticias.mx para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra ciudad, estado, país y todo lo que acontece en nuestro país, estado y el resto del mundo con toda la información que usted debe y quiere conocer. Mi nombre es Pedro La Paz, que tenga usted una excelente tarde. Se defiende, se ama y se defiende. Aquí dejo el micrófono para alguien más que quiera pasar.